La unidad empresarial de base Manuel Fajardo, ubicada en el municipio de Jiguaní, es una de las de mejores rendimientos productivos dentro de la empresa avícola en Granma. Aunque aquí se desarrolla el pollo de ceba, su mayor resultado está en la codorniz, un ave altamente proteica cuya producción se ha incrementado para potenciar programas sociales en la provincia. Contamos con una cantidad de codorniz en la parte de inicio y desarrollo de más de 34.000 codorniz. En la parte de reproductor contamos con 5.122 y en la parte de las ponedoras tenemos más de 15.000 ponedoras, las cuales también están en la contribución de la cantidad de huevos que nosotros aportamos a la atención de la población, no solamente de los trabajadores, sino también al mercado. Como la carne de codorniz es otra de las opciones que hemos tenido en esta parte de la producción de alimentos. El alto nivel productivo permite a la unidad ser la suministradora de este tipo de aves a otros centros de la empresa avícola granmense. Los trabajadores de esta UEB guanicera impulsan además otros programas de desarrollo como el cerdo de capa oscura, el ganado vacuno y los cultivos varios, lo cual permite mejor atención al recurso humano, así como el incremento de ventas directas y diversificadas a la población del municipio. Actualmente, este colectivo se enfrasca en la construcción de nuevas naves para la producción de gallinas semirrústica, al tiempo que hacen cuartones para introducir aquí la crianza de avestruz, muestra de la implementación de las medidas dictadas en el país para el sector agropecuario. Katiuska León, en directo.